Hola a todos, soy Gustavo, transmitiendo en la Patagonia para el mundo. Hoy les traigo este videito que más que nada habla de la tapa de cilindro. Como pueden ver, es una tapa vieja que compré barata. Así que voy a ver si le puedo dar compresión. Escuché en algunos foros que llegan hasta 11, pero yo con un 9 me alcanzaría. De todo lo que escuché, los que llegan a 11 me parece que son parientes de Pinocho. Pero bueno, esta es la tapa de un Ford Falcon o F100 en Argentina. Yo la tengo puesta en una Econoline, pero bueno, es lo que hay. Acá les muestro que sí o sí tienen que estar puestas las bujías y apretadas, bujías que sepamos que no pierdan, para saber bien todo. También coloco la tapa de cilindro en una mesa, la nivelo en varios sentidos, siempre tiene que estar nivelada para poder hacer la prueba. Como pueden ver, el nivel marca que está perfecto. Yo marqué las válvulas para no perderme. Así que este es un acrílico que tiene, como ven, tienen 4 agujeros. Ese lo utilizo para ir rellenando. Tiene 4 agujeros porque a veces quedan burbujas y vas rellenando por el lado de la burbuja. También uso unas jeringas, una de 20 centímetros cúbicos y otra de 5 centímetros cúbicos para ir rellenando en varias etapas. Empiezo con la grande, después le voy poniendo con la chiquita. Es para que vean que sí, tienen que entrar sí o sí por el agujero, por las dudas, para estar seguro de que no vamos a volcar afuera. Pero primero hay que hacer una prueba con nafta. Una vez que esté todo cerrado, ponemos nafta en todas las cámaras de combustión. Como pueden ver, vamos llenando, yo lo lleno con una latita. Voy echando la nafta hasta que llegue al borde. En todas las cámaras de combustión, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa si se vuelca un poco afuera, porque van a ver más adelante. Como pueden ver, se empezó a bajar el nivel y sale por el escape. O sea, lo que pierde ahí es la válvula de escape. Como pueden ver, en las otras no. Por la admisión tampoco, está seco. Así que terminamos de completar todo y esperamos. Esperamos unos minutos, como pueden ver. Algunas la vamos a rellenar para que ustedes vean que la ponemos hasta arriba. Después de unos minutos pueden ver que la 1 se vació, el 2 está lleno, el 3 está vacío, tiene un poquito, el 4 tiene otro poquito, el 5 tiene otro poquito, el 6 tiene otro poquito. O sea, esta tapa medio pelo. Por las bujías no salió nada, está seco. Como pueden ver en la imagen de este Ford Falcon, ahí después de un tiempo más ven que están todas vacías. No quedó ni un poco de nafta. Eso quiere decir que perdieron bastante. Casi todas por la admisión. Ahora vamos a empezar con el cubicaje. Lo vamos a hacer en el cilindro número 2, que sabíamos que no perdía. Ahí, como pueden ver en el video, estoy agregando agua. Yo la cubicada la hago con agua, porque es un elemento que se pega en las paredes. O sea, si llega a haber una fisurita, que ya sabemos que no hay. Vamos poniendo la segunda de 20. Ahora vamos a continuar con las chiquitas. Ahí va una de 5. Siempre traten de embocarle adentro. Como pueden ver, el video está en cámara rápida. Agregamos por otro agujero siempre. Vamos a seguir así hasta que se llene. Cuando se llene, vamos a tener que saber cuánto le agregamos. Yo, como ven en el video, lo puse chiquitito. Así, mientras vamos viendo, vamos sumando para ver cuánto tiene. Más adelante le voy a decir con cuánto salió de fábrica y cuánto nos dio a nosotros en la práctica, para saber si esta tapa está rebajada o no. Yo realizo varias medidas. Mi idea es aumentar la compresión, con eso voy a tener más potencia. Bueno, pero ahora vamos haciendo este pequeño ensayo. Como pueden ver, fueron un montón de 5. Lo hago 2 o 3 veces. Les voy a mostrar este y después les voy a mostrar uno más rápido, para que vean cuánto me dio a mí. Chan, final. Esto es muy diferente al original, así que voy a hacer otra pequeña prueba rápida para ya ver si tengo más o menos bien o mal. Quiere decir si me equivoqué o no. Entonces vamos a hacer otra prueba rápida. Ya sé que tengo que poner 3 de estas rápido. Vamos a ir sumando mientras. Hay que eliminar el aire.
nos fijamos que ande todo bien, ponemos ahí la segunda, continuamos llenando con agua para la tercera. Como pueden ver en el video, va rápido. Así ya de los dos vamos a sacar un promedio y vamos a ver si está bien. Cambiamos a la jeringa chica. Vamos a ver que ya tenemos 60. Ahí van otros 5 más. Pero como se ve en la imagen, no terminé de llenar la cámara de combustión. Seguimos agregando el producto para hacer el cubicaje de esta tapa de cilindro. Y la última jeringa para que nos dé el número final. El número final, ahí está. Con el cubicaje de la cámara de combustión y todos estos datos que están viendo ahora en pantalla, vamos a empezar a sacar unos pequeños cálculos. Primero calculamos el área que ocupa mi pistón y después el área que ocuparían diferentes juntas, como pueden ver ahí. Entonces después, con todos esos datos, calculo la compresión con una junta fina de 0.4, con una de 2 milímetros y con una de 2.4. Como pueden ver, cuanto más ancha la junta, menos la compresión. Suponiendo que yo quiero una compresión de 9.2, tendría que bajar el cubicaje de la cámara hasta 42 centímetros cúbicos. Pero eso, en área, significaría que tengo que bajar 5 milímetros la tapa de cilindros. Continuamos con los cálculos para ver cuánto es la compresión actual del motor y cuál sería la compresión con un motor estándar, original. Ahora realizamos el mismo cálculo con un motor 221 estándar y nos da esta compresión. El video continúa y al final hay otro secretito, pero ahora les voy a mostrar. Ese es el conductor de agua y tiene un espesor de 2,5 milímetros. Eso nos da una idea que solo podremos rebajar un milímetro la tapa de cilindro. Pero para estar seguro que el tapero lo hizo bien, yo hice este pequeño sistema. Con una moneda de un peso, dos imanes para que se sostenga solo, lo pongo en el agujero del bulón de la tapa de cilindro y de ahí mido con un calibre hacia el interior y ya sabré cuál es la altura de la tapa de cilindro. O sea, si el tapero se pasa o se queda corto, yo puedo determinarlo con un calibre. Como pueden ver, tengo que usar las dos manos para que quede bien. Pero a ustedes les muestro el cálculo de cómo me quedó todas las medidas. Ahí pueden ver cómo me quedaron todas las medidas de todo el agujero para saber si el tapero trabajó bien o no. Yo tengo un motor 188 en 0.60. ¿Cuánto sería la máxima compresión que le podría sacar si apenas le sacara un milímetro al block y un milímetro a la tapa? Recuerden que mi compresión actual es de 7 a 1 en la práctica y de 6.79 a 1 en la teórica. Sacando un milímetro en la tapa pasaría a 7,34 a 1. Y si sacamos un milímetro más en el block, pasaríamos a 8,14 a 1. Y si el motor fuera un 221, la compresión teórica sería 7,98 a 1. Pero si le sacáramos un milímetro a la tapa, pasaría a 8,63 a 1. Y si sacamos un milímetro en el block, pasaría a 9,57 a 1. Todo esto en la teoría. Bueno, yo quisiera saber qué es lo que harían ustedes para tener más potencia en este caso, ya que se dieron cuenta que si levantamos la compresión con el 188 es muy poco, habría que pasarlo a 221. ¿Ustedes qué harían? Gracias por mirar el video hasta el final. Espero que les haya servido a ustedes para su proyecto. Hasta luego y saludos.